Ay, ¿por qué? Creo que eso es un añadido. Añadido. Guapísimo. A ver, ahora lo veremos. Debo proteger a Shirley o... Shirley. Espíritu del dragón. Vale, otro combate. A mis brazos. Venga, va. Por cierto, un segundito. Vale, estoy aquí. Estaba viendo, digo, a ver si estoy... estoy grabando yo solo y demás. Vale, bien. Bueno, ahora veréis, vale. Voy a atacar, de acuerdo, pero... Veréis, vale. Es una pelea rara esta. Ahora veréis. A ver, es que es algo raro, ¿bien? Entonces, voy a defender simplemente. Para que vayáis viendo qué va sucediendo, ¿vale? ¿Veis? Ahora empiezan las preguntas, ¿no? De darte la vida. ¿Por qué lucháis? Por proteger a los nuestros por orgullo y honor. Vale, obviamente aquí están buscando las preguntas más humanas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si la cagaré en alguna, pero bueno. En un principio, pues es por proteger a los nuestros. Darte, ábreme tu corazón, ¿vale? Y ahora pues coge y se transforma en Sharon. Bien. Sigamos con las preguntas. Dart, te estaba esperando. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? No es asunto tuyo, ¿no? Pues perseguía al monstruo dragón, ¿no? Pongo esto, es como que... El monstruo negro. ¿Qué vas a hacer cuando encuentres al monstruo negro? Pues vengarme. No sé si, no me acuerdo aquí que no creo que esto no creo que tengo que poner esto creo uf. Creo no lo sé, espero no haberla cagado. Lo sabía, siempre ha sido así, Dar. Siempre te precipitas sin pensar. No, pero ¿por qué? Si he puesto que aún no lo sé, tío. O sea, pues vale, tenía que poner vengarme, ¿no? Yo pensaba que me iba a decir, no, la venganza no es el... La venganza no es el...
camino, ¿no? Pero bueno, por proteger a los nuestros, ¿ves? Ya empiezas otra vez un poco, ¿no? La cuerda y tal. Y vuelven a preguntarte lo mismo, bien. No tiene sentido, teóricamente es algo humano, no sé, venganza, pues la venganza en todos los sitios te han dicho siempre que la venganza no es buena. Pero bueno, da igual, vamos a seguir el guión este. Me acordaba que tenía que poner en serio. Vale, pues vengarme, mira, pensaba que me preguntaban los demás, no vale, pues vengarme, ¿no? Ya está, o sea. Venganza. Pues sí, tío, porque es la única opción que me dais, cabrones. Venga, va, siguiente pregunta, va. Por favor, olvida la venganza y ven conmigo. El monstruo negro o yo, Dart. Pues, obviamente no, Shannon. ¿En serio, Dart? ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! Vale, creo que ahora ya... Perfecto, ¿no? Y creo que tengo que hacerlo con los tres, si no recuerdo mal. Lavi, muéstrame lo que eres, lo que crees, ¿no? ¿Y quién sale? Pues obviamente... El rey Albert. Y ya está. Dan ganas, ¿no? De decir, guau, voy a pegarle, tal. Es tontería. No acaba nunca el combate, creo. Creo que lo intenté una vez y... Simplemente se van recuperando y ya está. ¿Qué haces aquí? Olvida a Sammy y vuelve. Tú no eres así. ¿Vas a desobedecerme? Vale. Realmente el rey Albert no es para nada, sí. Es un pedazo de rey que te caga. Es un buenísimo. David, me estás desobedeciendo. Me estás desobedeciendo, prefieres a una que a muchos. O sea, no me necesita, ¿no? David, bien dicho. Eso es lo que me da. Vale, perfecto. Ayuda sana, ¿no? Bien. Ya lo hemos completado con la vida. Estoy un poco espesito hoy con la lectura, ¿eh? Darte avanza nuestra era la verdad y el castigo. Aún así puedes ir, quieres ir. Pasa lo que pasa y ve. Jóvenes valientes, tal. La vez contesta: ¿quién es la persona que más debes proteger? Mi madre. Son malos pensar a los padres, tal. Por último, Rose contesta: ¿qué es para ti la vida? Puro sacrificio. Teóricamente ya lo hemos conseguido, sí. Guay, ¿veis? Un combate totalmente atípico. Pero bueno, es sencillito y te da, ¿veis? Un montonazo de experiencia. Bien. Pues ya tenemos otro espíritu de dragón y vamos, imagino que imaginaréis cosas, ¿no? Si no, ahora lo veréis, pero vaya, creo que es de cajón. Pero bueno. No quiero decir nada, digo, a ver si... Hostia, has anticipado cosas, ¿no? Por favor. Yo me callo y dejo suposiciones vuestras, pero vamos a este cajón, ¿no? Vale. Tened en cuenta que el bandido este realmente está protegiendo a la chica, no es malo ni nada, ¿vale?
Vale. Ahí se pone a protegerlo, ¿no? Bueno. Vale, no sé si podría entrar por ahí atrás, que veis que hay como una especie de cuevita. No me acuerdo, la verdad, que creo que no. Creo que es simple decorado, pero ahora vamos a mirarlo en un momento, ¿vale? Está corriendo por aquí. Oh, sí, ¿de dónde has ido? Ah, vale, pues mira, sí, sí se puede entrar, ¿vale? Y creo que aquí había algo, es que no me acuerdo ya. Buah, sí, cofres a punta pala. Estos cofres, ¿vale? Si os dais cuenta, son todos los cofres que hemos dejado atrás, ¿vale? Que ponían mensajitos y demás, ¿bien? Quiere decir que al final, entre comillas, hay una recompensa, ¿no? Hay rollo de venta, bueno, ¿no? Vale. Brisa curativa, eso es muy bueno. Más adelante lo utilizaremos mucho. Estilete del demonio, ¿esto qué es? Por cierto, mira, veis que de daño ya tiene 200 y que más tiene 6. Este es una bam. Se convierte al mejor personaje del juego de momento, ¿vale? Claramente a la vez, o sea, pega unas hostias, pero como panes, ¿vale? 150 y 175, 200 y aún está nivel 1, o sea. Vais a ver, por cierto, lo dicho. ¿Esto qué es? No, ¿y qué es de esto? Brisa, no. Estilete demonio, ¿vale? Asusta al enemigo. Ta, ta, ta. ¿Y esto para quién es? Vale, no es una espada, algo. A ver. Tampoco es una lanza, ¿no? No. Y para esta creo que tampoco, sí. Ah, mira, pues sí, perfecto. De 13 pasamos a 18 y de tal. Perfecto, perfecto. Qué chulo, ¿no? Muy bueno esto. Buah, categoría. Pues ya he pegado más fuerte con Rose. Súper bien. Y encima tiene un efecto secundario. Muy bien. Maravilloso. Vale. Vale. Coño. Bien. Vale. Sigamos. Vale. El otro día estaba hablando con José María y me comentó que no hay muchos vídeos de Legend, ¿no? Y es verdad, no hay muchos vídeos. Sobre todo en español, vaya. Y menos pasado de esta manera así tan amena, creo yo, ¿no? Es una manera muy amena, muy tranquila, muy, ¿sabes? Ir poco a poco pasándote los monstruos. Podía simplemente enseñar, entre comillas, lo fundamental, ¿no? Lo más importante, pero no sé. Yo considero que así me gusta más. A mí realmente me divierto más pasármelo así, ¿vale? Entonces. Ya sabéis que lo primero y ante todo es divertirme yo. Y luego, obviamente, que os divirtáis vosotros, pero. 105 quita ahora, ¿eh? No me voy de pavo. Divertidme yo y luego que os divertéis vosotros, ¿no? Pero vamos, que yo me divierta, si no, no tendría ningún sentido que estuviera haciendo esto, ¿vale? Entonces, así es como me gusta pasármelo como me lo pasaría habitualmente. Bien. Vamos a ver el nuevo ataque de la vid, que creo que es el de la patada y tal. Ahora veréis. Hago. Salto. Tres. Cuatro. ¿Lo flipáis o no lo flipáis? Hostia, tú qué bueno, no me acordaba que era tan largo, tan largo. Ni idea, no me acordaba, qué pasada. ¿Veis que ha salido un efecto como azul? Eso es el efecto secundario, ¿vale? A veces hará efecto y otras no. ¿Habéis visto qué largo que es el de la vid? Es.
Es una pasada, es súper fuerte el ataque, pero es largo de huevos. Lo que pasa es que normalmente el contraataque. Ah, vale, como si estuviera guardando, de verdad. Digo, el contraataque más o menos es como lo habéis visto, ¿vale? O sea, es en ese momento, creo, solo, creo, no lo sé, a ver si luego me voy a comer un contraataque bien. Queda ahí todo mal, ¿no? En un principio, vamos a la vagoneta, ¿no? En un principio, ya digo, sale en ese contraataque ahí. Es fácil, habéis visto que no es nada difícil. Es difícil comerse ese contraataque. Es más difícil hacer la combinación siguiente que ese propio contraataque, ya lo habéis visto. Y es potentísimo, ya lo habéis comprobado, es una pasada de ataque. Tiene muchos golpes, entonces, obviamente, pues, contra más largo el combo, teóricamente más potente es, ¿no? Pues está guay esta zona, no sé si te ha gustado a mí, no sé. La primera vez que la vi me pareció bastante chula. Luego llegó un punto en el que llegué a cansarme esta zona, la veía pesada, decía, buah, tío, es pesadita y tal, pero es una zona que desde un primer momento siempre me ha parecido interesante y chula, muy bonita de ver, ¿no? Imaginaos, esto lo está pidiendo mucha gente. Imaginaos todos estos gráficos que estáis viendo aquí para, pues yo qué sé, por ejemplo, la Play 3, ¿vale? O la 4 que la van a sacar ahora. Hacer como se dice, remasterización, ¿no? Del juego, creo que se dice así, o un remake, o no sé cómo se dice. Básicamente es este juego con dos o tres cambios, pero de nada, pequeñitos, insignificantes. Pero, que es el gran pero, ¿no? Con gráficos de, pues eso, ¿no? De Play 3 o de la 4, ¿no? Lo que quieras. Eso sería, o sea, vamos, o sea, yo voy a comprármelo como si fuera oro, o sea, pero así, chasqueando los dedos ya estoy comprándolo. O sea, no. No me lo pensaría nada. Si ya quiero comprarme esto original, aunque me cueste un dineral, el nuevo, la remasterización, me la compraría, puf, pero corriendo, corriendo, no. O sea, lo siguiente, ¿vale? Imaginaos todo esto con buenos gráficos. O sea, impresionante. Vais a volver a combo de aquí. Pues todo esto. Memoria. Literalmente cerraba los ojos y lo hacía para memorizarlo, o sea, era un poco menos fricada del copón por mi parte. Hubo una temporada que jugué bastante, bastante a la PSP y el rendimiento de juego de lectura era muy rápido y los ataques eran súper, súper rápidos. Y luego hubo un día que me volví a hacer el juego, porque eso se puede hacer, coger la ISO del juego y hay que bajar, ¿vale? Por el otro lado no podéis. Cogí la ISO del juego, junté los cuatro y demás, bueno, total, que me pasé lo que sería el juego de Play 1 para PSP, para poderlo jugar en la PSP. Bien, bien. Pues cogí en ese momento sí tenía la velocidad normal, claro, habiéndome pasado el juego en la PSP con la velocidad acelerada. A ver, creo que he tocado. R1. Si tocáis R1, desaparece esto, ¿vale? Las flechitas a mí no me molesta, me gusta. Y claro, pues luego jugarlo a velocidad normal, cuando la juego a velocidad rápida, es como, ¡guau! ¡Qué lento! ¡Qué lento que va todo! ¿No? O sea, claro, quiero decir, las peleas duraban prácticamente la mitad porque era todo. Los ataques eran más acelerados, sin pausas, sin tanes. Y luego era como, ¡guau! ¡Qué lento! Qué engorro, ¿no? Y llegué a cansarme un poquito del layer, ¿no? Y me lo dejé ahí de lado. Y luego, pues nada, pues ya está. Lo que habéis visto he vuelto para grabarlo. Que sé que hay gente que le mola un montón. Pues a lo tonto llevamos ya una hora grabada. Y no, voy a seguir un rato. Como ya sabréis, pues este vídeo puede que sea, no, puede no, será el segundo o quizá el principio del tercero. Puede que este vídeo, ahora en este preciso instante, puede que haya cortado el segundo vídeo, no lo sé. Y esté empezando el tercero.
pero no lo creo porque puede que el primero sea largo. Da igual, sigamos. Podéis hablar con estas personas, no van a decir nada relevante, ¿vale? Pero bueno, si queréis hablar, hablad. Ya habéis visto que me he comido un montón de conversaciones. Este que me daba ahora, ¿no? ¿Podía hablar con él? No. ¿Y este? Sí, ¿no? Huevos calientes. Vamos a pasar, nada. Hay que curarle a la pobrecita el veneno. ¿Por dónde era? ¿Tenía que subir? No sé. Sí. ¿No? Sí. ¿Y era aquí o arriba? No me acuerdo. ¿Aquí era? No me acuerdo. No, aquí no. Pues abajo entonces, ¿no? ¿Aquí abajo? ¿Pues sí? No. En lo amarillo entonces es lo del médico. Vale. Recuerda que los amarillos son del médico. Aquí. Ah. Vale, no. Era bajando, ya me acuerdo. Vale, me he rayado. Era por abajo. Vale. Que estaba así, ¿no os acordáis que lo primero que hice fue hablar con esta mujer y este hombre que dice, ¿no? Con esto todo, ¿no? Que dice, ven, tal, ¿no? Y no, ven tú, no sé qué historia cuentan. O me encantaría ir al otro lado, no sé qué. ¿Hola? ¿Tampoco es aquí? ¿No era aquí? ¿Dónde era entonces? ¿Aquí? ¿Puede ser? No sé. Estoy perdidísimo. Aquí tampoco es. Voy a descansar ya que estoy. Por 20 Gs. Que 20 Gs, creo que. Imagino que serán guiles, ¿no? Guiles creo que también lo dicen en Final Fantasy, ¿no? Voy a guardar aquí rollo como si guardara, ¿no? Mira, veréis, es que como es un emulador, ¿vale? Si os metéis, creo que no deja, ¿vale? De aquí dirá, no detecto la memory card, creo. ¿Veis? No hay suficientes bloques, ¿no? O sea, como que no tengo espacio. Entonces tenéis el guardado, ¿no? Yo le doy al F1 guarda y al F3 carga, ¿no? Si ahora yo le doy aquí al F3, ¡pum! Cargas el último punto de partida, ¿bien? Y hay varios bloques, ¿bien? Si le dais a escape, podéis guardar en otro hueco. Pues. Oye, lo creeréis o no, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde es. ¿Dónde maldita sea eso? O sea, no. Qué fuerte. No sé dónde es. ¿Dónde coño es? No me acuerdo. Qué fuerte. Pero aquí no es. Es, aquí no es. Ay, ¿dónde era? Dios mío. Qué fuerte. Hostia, me parece, vamos. ¿Dónde era? Aquí no es, aquí acabo de entrar. Y ahí arriba también. ¿Dónde es? No me acuerdo. ¿Aquí? No puede ser. Creo que no. No. Aquí no es. Madre mía, me vais a matar, en serio. No me acuerdo, lo prometo, que no sé. No recuerdo dónde es esto. Esto es la tienda, arriba también es la tienda. Y sí, para abajo no es. Es que no me acuerdo, en serio. Pero nada, o sea. Esto es. No, es que por aquí, o sea, no, por aquí no es. Por ahí ahora adelante sí que iremos y demás, ¿vale? No voy porque realmente he dado una vuelta, entre comillas, tonta, ¿no? Me cago en la leche que no sé dónde es. ¡Qué pasada! Pues yo diría. Yo diría que es aquí arriba. Pero. ¿Pero dónde? O sea. No, esto es lo del sitio secreto, tal.
Dios, qué fuerte, tío. Qué pasada. Aquí tampoco, o sea, aquí no hay nada. Madre mía. Madre mía. ¿Y cojones aquí? Es que aquí tampoco. ¿Veis? Aquí no hay nada. Madre mía de Dios. Madre mía de Dios, en serio. Estoy perdido. Que tengo que hablar con el de abajo, es que no sé. Tengo que hablar con este médico. Este es el. Pues, tengo una idea. Ah, míralo. Qué fuerte, tenía que acercarme al médico. ¿Será posible, Dios? No tiene ningún sentido. En fin, no me acordaba que tenía que hacer esto. Venga. Dios. Qué fuerte. What the fuck? Se lo deja ahí y ahora sí va a sacar el dragón, ¿no? Dart y es como que. Es creer que el poder no puede liberarse sin la ayuda de otro espíritu, ¿no? Y ahí Rose, esos puntos suspensivos son de. ¿En serio? En serio, y ahora esto ya no va de coña. Si alguien no se huele qué va a pasar, es como. No sé. ¿A pocos juegos habéis jugado entonces, no? Canta la banda sonora de este juego, es buah, la hostia. A tope, ahí es una disco como el abuelo flipando. ¡Guau! ¡Madre mía! Empieza a bailar ahí. ¡Tum, tum, 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 tum! Sí, lo noto. ¡Oh! Noto calentor en el pecho. Y ahora explota el pecho de tanto caliente. Curandero, hostia, ya llevamos aquí un tiempo, ¿no? Bailando y tal, y apagar la luz. Pues eso, donde se había dicho, ¿no? Que íbamos a ir, pues básicamente es ahí, ¿no? Lo del título más fuerte del mundo y todo eso. Ah, entre comillas, la historia nos obligará un poco a ir ahí, ¿no? Vamos a ver. Creo que ya miramos si habían armas buenas para nosotros. Vale, esta es la mujer, yo quiero ir al hombre. Bueno, voy a mirar. A ver si esta tiene brisa de esa curativa. No creo. Demasiado pronto, yo creo. Comprar arma. Creo que es pronto, pero nada, veis, poción. Bueno, voy a comprar. Voy a vender cositas tal que. Ya digo, no suelo apoyarme mucho nunca de esto,
Vale. Dejo un hueco. Vale, pues ya está. Ah, no vamos. La pena y el fallo de, entre comillas, este juego ha sido esto, el inventario, que yo veo muy bien que esté limitado, ¿vale? Porque si no sería un despiporre. Pero si os dais cuenta, está demasiado limitado, sobre todo para los objetos... para los objetos, ¿no? De curación y demás. Para las armas... Uf, necesitan mucho para llenarlo, muchísimo, muchísimo. Pero es menos importante, debería haber sido... Pues para mí, personalmente, al revés. Pero bueno. A ver qué me vendes. Creo que ya lo miré. Y creo que no había nada así. Bueno, la capa para esta muchacha. Sí, se lo pongo. Cajo leyenda este, que era una jarta. Y nada, creo que esto es lo mismo para todos. Con efectos, ¿vale? Entonces, ¿ves? Evita confusión, evita bloqueo, tal. Vale. Aumenta la evidente capacidad, no sé qué. Vale. Aquí veis que también, pero baja bastante la defensa, ergo. Este, Dar no le baja la defensa porque, si os acordáis, le puse no sé qué historia para que le subiera un montón la defensa. ¿Vale? ¿Os acordáis? Bueno, nada. Ya está. Pues bien, no vamos. Hemos mejorado un poquillo a Sana, pues ya está bien. Y ahora vamos a seguir la historia. Uy, la verdad que la historia me encanta, es algo que me encanta de este juego. Tiene cosas principales y luego cosas secundarias que son graciosas de hacer y que te meten en la historia y demás. Pues no me acuerdo si tenía que irme. Yo creo que tenía que irme y aquí encontraré a alguien o algo. ¿Puede ser? ¿No? Vale, pues... Nada, pues vale, vamos para allá a ver. Imagino que tendré que apuntarme para el torneo, ¿no? ¿Tú qué me dices? El emperador Doel. Ese tío es muy malo. Lucharemos con él, obviamente. Tampoco hacía falta que dijera yo nada. Esperad. ¿Está jugando en la arena o participa en la competición? Mira la rotilla esa. Vale. Esto es... Oink, oink. No podía hablar con esto. Anda, mira. Me he dado cuenta que tenía aquí una caja. Hostia, pero... de verla ha sido de suerte. Por cierto, podríamos ir a ver a... Vamos a ir a ver a este que puede que me diera algo, no me acuerdo. Vamos a ir en un momento que no nos cuesta nada. Dabas ese, Aldebas ese. Chum. Que si no recuerdo mal... ¿cómo se subía a su tejado? Solo se podía subir por aquí, ¿eh? Vale, yo creo que había que venir por aquí, puede ser. Y subir... Por aquí se baja... no. Vale, pues entonces era por el otro lado, ¿vale? Vamos a ir un momento porque ahora mismo no recuerdo bien si... si nos daba algo o qué. La verdad que no tengo ni idea. Vale, por aquí. Quita, quita, bicho. ¿Tú qué? ¿Me das una cerveza o qué haces? Bien, para que salga el tejado, pues vamos a la casa de Dabas, creo que se llama, ¿no? ¿Se acordáis que si venía por aquí corriendo? Vale, aquí está. Bien. Y
pues a ver qué me dice. Vale, bajamos por aquí. Salimos ahí fuera y creo que ahí estaba, ¿no? Y ya digo, creo que solo se puede llegar por aquí. Creo, ¿no? Diría que solo se puede llegar por aquí. ¿Puede ser? What? Y un huevo, se puede llegar por aquí. Madre mía, qué tío más tonto. Ay, qué tío más normal, Dios. Hostia. Nada. Ya está, no me dice nada más. Pues no sé por qué recordaba yo que me daba algo, que me decía algo así relevante, importante o algo así. Pues no. Vale, vamos al torneo. Tiempo perdido. Bueno, ya sabéis que hace mucho que no juego, así que no. Ya está, o sea, prácticamente es como si lo jugara pues casi la primera vez, ¿no?